Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Silvia Pasquel reacciona ante supuesto abuso de confianza de ex-chofer en contra de Silvia Pinal. La primera actriz habló de las acusaciones de su hermano Luis Enrique en contra de un ex-empleado de su mamá. Hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán aseguró que el ex-chofer de su mamá, Silvia Pinal, le había robado, puesto que sabía cómo burlar la seguridad de la casa, además que la maltrataba y aprovechaba para vender información sobre la familia a otros medios. Y ante la serie de acusaciones por agresión y abuso de confianza, es Silvia Pasquel quien habla en el programa Hoy por primera vez del tema, desaprobando que a su madre la estén envolviendo en este tipo de escándalos. Yo a la única a la que defiendo es a mi mamá. Ella es una personalidad, es un personaje que nos ha dado muchas cosas y creo que es un momento de que más que ella esté metida en conflictos, esté viviendo la vida feliz y recibiendo homenajes, amor, detalles de todos los que ella se merece, como el gran personaje que es, dijo la también actriz al famoso matutino de las estrellas. En cuanto a la decisión de Luis Enrique de ventilar los problemas que suceden en torno a Silvia Pinal, Silvia Pasquel fue clara al preferir mantenerse al margen de ello por respeto a su hermano. Cualquier persona de mi familia que haga declaraciones es bajo su responsabilidad. Yo, digan lo que digan o comenten lo que comenten, no voy a opinar ni me voy a poner a dar una opinión ni me voy a poner en dimes y diretes con alguien de mi familia. Las cosas se arreglan en casa, destacó la actriz. Hasta el momento, el hijo menor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán no ha entablado una demanda en contra del hombre señalado, quien responde al nombre de Armando N., ex empleado que fue despedido tras laborar más de dos décadas en la residencia Pinal, porque al parecer sustrajo objetos de la primera actriz, además que supuestamente era muy agresivo con ella. Tras lo anterior, Armando envió un comunicado para desmentir a Guzmán y pedir que no sigan dañando su imagen. En 25 años de servicio profesional brindado a la señora Silvia Pinal, mi trato fue de absoluto respeto y discreción. Siempre actué de manera a las normas y principios que rigen a la sociedad en general. Lo único que tengo para la señora Pinal es un total y eterno agradecimiento, cariño, respeto y admiración, enfatizó el ex empleado de la actriz en el texto. Yo no soy una persona pública y no deseo seguir generando más polémica de esta situación, donde se pueden aprovechar personas ajenas a la familia que por años han buscado abusar del nombre, prestigio e imagen de la señora Pinal, concluyó el comunicado. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, regálanos un me gusta y te espero en el siguiente video.